Hola, ¿qué tal a todos los televidentes de nuestro canal regional Telecafé? Bienvenidos. Estamos en Dos Quebradas, literalmente, en el lago La Pradera, un sitio increíble en el que ustedes pueden divertirse muchísimo porque tiene diferentes atractivos. Además, un espacio verde que ustedes pueden disfrutar para que se conecten con la naturaleza. Estamos, como siempre, con el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos. Alcalde, bienvenido. Gracias a usted, Liliana, de nuevo, y a todos los televidentes. Vaya ese saludo especial. Les cuento a todos ustedes que recién acaba de llegar de Estados Unidos. Estaba precisamente visitando a su hijo. Con una buena virosis. Que... No, pero no hablemos tanto de la virosis, sino del aprendizaje que obtuvo en ese recorrido, porque fue a saludar a su hijo, quien está estudiando allá, pero que además aprovechó la oportunidad para también conocer diferentes alternativas de desarrollo de ciudad. Por ejemplo, allá el tema de los bomberos, usted lo mencionaba, es uno por cada, digamos, como por cada comuna. Y aquí, pues, usted también le gustaría implementar muchísimas de esas estrategias que aprendió allá. Alcalde, hablemos un poco de ese recorrido. Bueno, primeramente es agradecerle a Dios la oportunidad que me dio para poder ir a visitar a mi hijo, que hacía 8 meses no lo podía ver y saludarlo, y de verdad que le doy gracias de nuevo a Dios por permitirme tener la facilidad de que él esté allí educándose. Sabe de verdad mucho inglés hoy por hoy, muy contentos, muy satisfechos, pues, de todo lo que, ese esfuerzo que hemos hecho, tanto de podernos nosotros retirar de la presencia de él, irse en diciembre de acá, no era fácil. Y no fue fácil, Liliana, despedirnos en un aeropuerto y dejarlo solito. Eso no es fácil, de Pero verdad. Pero es un hombre que está demostrando que allá es totalmente uno más de usted. Tiende la cama, arregla su apartamento. Exactamente, donde aquí, lo tengo que admitir, no hacía absolutamente nada. Pero allá lo hace todo porque tiene que sobrevivir por las mismas condiciones de él. Porque vive solo, tiene que desplazarse solo, coger un transporte para llegar a la universidad donde está estudiando, y de verdad eso es otra persona. Gracias a Dios por esa oportunidad, y donde usted lo decía, hemos aprendido muchísimo, porque allá una institución bomberil es de verdad como una gran empresa, esa empresa que está representando a todos sus ciudadanos en cada comuna. Es un país muy desarrollado, que bueno, nosotros puedes decir de que en una ciudad, por ejemplo, como es Dos Quebradas, no tener una sola sede, sino por lo menos 4 o 5 sedes, porque son 12 comunas y 2 corregimientos, entonces hay mucho que atender de anormalidades todos los días, ¿no es cierto? Muchos eventos anormales. De todas maneras, esto nos va enseñando y nos va dando sabiduría de poder tocar puertas, de buscar recursos para esa... ese pensamiento que tenemos de poder construir otra sede, por lo menos en esta administración, Dios mediante, de bomberos, donde va a cubrir una zona muy importante, que es toda la zona industrial. Bueno, ese fue uno de los grandes aprendizajes, alcalde, y precisamente llega usted a una de las actividades programadas, y es precisamente la entrega de un nuevo carro de bomberos, pues, a esta institución, para que de esta manera se fortalezcan muchísimo más. Queremos presentarles precisamente a todos ustedes lo que fue la entrega de este, digamos, un nuevo elemento que va a permitir que Bomberos se fortalezca y que pueda atender más emergencias, no solamente en Dos Quebradas, sino también en sus alrededores. Alcalde, hablando precisamente de bomberos, del fenómeno del Niño, incendios forestales que se han registrado, bueno, hay muchísima sequía, y el sector de La Guajira en Colombia sabemos que está siendo, pues, afectado fuertemente, pero hay un gran compromiso de corazón de todo el país con La Guajira, y es así como se inicia una convocatoria en Dos Quebradas para recolectar agua y enviar a este sector del país. Alcalde, hablemos de esa iniciativa. Bueno, esa iniciativa nace también, pues, de esa parte social que llevamos en el corazón también, y donde la misma comunidad, uno le pide que nos ayuden de esta manera, aportándole a los demás, y ya lo hemos visto nosotros con nuestros empresarios, con nuestros amigos, llevando alimentos para otros municipios, llevando a todas estas personas damnificadas, por ejemplo, de la Virginia por ola invernal o por ola de calor en estos incendios,
en toda esta parte hemos visto un buen corazón de todos nuestros amigos, de todos nuestros empresarios y de toda nuestra comunidad. Y hicimos este llamado donde recolectamos más de 20 toneladas de agua potable para llevarle a estas personas que sufren. Yo diría, esto no es nuevo. Esto, pues con esta sequía se hizo más representativa en este momento, más visible, más bien por ustedes, los medios de comunicación que lo sacaron, donde se han muerto muchos niños, donde se han muerto muchos animales, muchas mascotas, lo que es el ganado, lo que son las bestias, los mismos burros, se mueren de física C. Entonces, muy horrible lo que se está viviendo allí. Por eso tenemos que volver a hacer un llamado continuamente a todos nuestros amigos de allá, de donde nace la quebradita, donde nace esa vertiente de agua, que la cuidemos. No vamos a permitir más tala de bosque, no vamos a permitir más tala de matas de guadua. Todo lo que podamos proteger de que sea agua, vamos a tenerla ahí con nosotros, pensando en ese futuro y en ese presente que son nuestros hijos y nuestros nietos. El fenómeno del Niño es uno de los problemas más graves que afecta a algunos sectores del mundo, trayendo consigo una gran diferencia de cambios climáticos. Hoy en día, Colombia sufre los desmanes del Niño. Altas temperaturas, inmensas oleadas de calor abrazan nuestra región. Decenas de ciudades sufren consecuencias del Niño, así como lo podemos presenciar en La Guajira, una sequía que ha afectado a toda una comunidad. El municipio de Dos Quebradenses se unió a la causa e hizo una recolección de agua en el CAM con el propósito de recolectar 20 toneladas para enviar al departamento hermano. Sí, la verdad es que la administración municipal, empresa de todos, que preside nuestro alcalde, el doctor Diego Ramos, ha tomado la iniciativa, a instancias obviamente de nuestro señor alcalde, el doctor Diego Ramos, de hacer un llamado a toda la población, a toda la administración, a toda la institucionalidad civil y a toda la institucionalidad privada para que ejerzamos actos de solidaridad con el pueblo de La Guajira. Es un pueblo que está muriendo de sed, que teniendo en cuenta la problemática del clima que los afecta, se levante y les ayude. Entonces, aquí en Dos Quebradas, esta administración está haciendo recolección de agua potable, de agua en bolsas, para ver de qué manera, a través de medios que tenga el ejército, que tenga la fuerza aérea o que tengan particulares, se les hace llegar ese alivio tan importante. Ese otro acto de generosidad, otro acto de solidaridad y de llegar a donde más se necesita, que hace nuestro alcalde y esta administración municipal que él preside. Una recolección de agua a los que muchos le pusieron atención. Unas 20 toneladas de agua, en este momento se llevan alrededor de 14 toneladas, y la verdad es que están muy contentos con la respuesta que la comunidad y toda la gente de Dos Quebradas de buen corazón le ha dado a esta bonita campaña. Toda esta agua recolectada será llevada por las fuerzas militares a su destino. Hoy es un departamento de vecino quienes sufren las consecuencias del fenómeno del Niño, y Dos Quebradas se unió a la causa, siendo este el único municipio del departamento de Risaralda. Alcalde, hablando precisamente de esa solidaridad de todo el país para poder fortalecer La Guajira en esta dificultad tan enorme que pasan atravesando pues toda la temporada del fenómeno del Niño, esta sequía, también es importante resaltar la solidaridad en otras facetas, en otros campos. Y es así como hoy queremos también en este espacio pues recordar que su municipio y su gestión ha hecho que se unan esfuerzos para poder llevar ayudas incluso a municipios vecinos, porque es que no solamente se trata de gestionar por la gente que está a nuestro alrededor aquí cerquita, sino también por los que están más allá, igual todo lo necesitan. Así es, Liliana, de pronto habrán muchas personas que no les gusta lo que nosotros hacemos, pero siempre lo pedimos cuando nos vamos a otros municipios para nuestros hermanos de otra localidad. Cuando hemos ido a Mistrató, a Pueblo Rico, a Guática, a La Virginia, a cada uno de estos sitios donde hay dificultades y que sabemos de que nos hacen llamado nuestros colegas, pues de frente estamos trabajando esta parte para ayudar también, sin olvidarnos también que cada semana nosotros hacemos presencia en cualquiera de nuestros barrios donde sabemos que están estas dificultades, entregando alimento, entregando vestido, entregando calzado, los kits escolares, todo lo que pueda ayudar a contribuir calidad de vida.
El alcalde Diego Ramos se ha sabido ganar el amor de los dos quebradenses. Una de estas causas ha sido su preocupación y el apoyo a los habitantes de los sectores más vulnerables del municipio, con su programa de seguridad alimentaria. Un programa que no le cuesta al municipio, ya que muchos empresarios del sector industrial se unen de corazón a ayudar a los más necesitados. A esto también se le suma la participación de regalías en los municipios hermanos que han sufrido los desmanes del cambio climático. Su mayor preocupación es poder ayudar a los más pobres, ya que según ellos sufren las consecuencias del gobierno nacional, interesados en otras cosas. Hablan de paz, de justicia, posesión, pero nunca se escucha cuando hablan de estas personas. ¿Cuánta gente muere diariamente por desnutrición a causa del hambre? Este es un gesto que agradecen los más necesitados. Muy bueno, porque así abastece muchas necesidades de la comunidad. Mucha gente pobre, que no puede conseguir nada porque hay muchos que no tienen empleo. Pues muy bien, porque así tienen más posibilidad para poder que puedan comer. Como algunos no tienen trabajo, entonces es más difícil conseguir la comida. Cambio aquí lo que está haciendo el alcalde, excelente, es algo que nunca habían hecho casi. Fabuloso, todo lo que él hace con la tercera edad, con los más necesitados, me parece muy buena obra en él. Muy bonito porque piensa en, más que todo en la comunidad, él no es un alcalde de escritorio allá con su corbata y eso, sino que siempre está entre la comunidad para conocer las necesidades de la gente y ayudarles a los más necesitados. En un mundo donde puede existir la igualdad, porque unos tienen más que otros, porque unos mueren de hambre y otros no, porque unos se preocupan más por el bienestar de los demás, el alcalde Diego Ramos se ha ganado un reconocimiento y respeto de los ciudadanos, ya que es un alcalde que se preocupa por los más vulnerables. Día a día, como semana a semana, vamos a cada uno de los sitios, a cada una de las comunas, pues hay muchas más mujeres, hay muchas más personas con discapacidad que necesitan de nuestro aporte. Esto nos gusta muchísimo hacerlo, de verdad también hay que agradecerle a los empresarios, a los amigos de buen corazón que nos ayudan día a día a ayudarnos a cumplir esta meta que nosotros nos hemos propuesto, es de llegar siempre, siempre a cada comunidad, no con recursos públicos, sino con recursos del buen corazón de todos nuestros amigos. Muchos le dan gracias a Dios por esta administración, un gobierno que ha demostrado resultados, mostrado el crecimiento y el bienestar de un municipio que antiguamente estaba muy olvidado. En ello se reflejan sus vías, que han sido adecuadas, la hecha de placahuellas, en la entrada de las veredas, facilitando la comercialización de los productos al campesinado quebradense. De verdad que está haciendo una obra muy hermosa en este barrio. Muchas gracias al señor Diego Ramos por todo lo que hace, más especialmente por los adultos de la tercera edad y por los niños y por esa obra tan grande que está haciendo. Muchas gracias, señor alcalde, y que la Virgen me lo acompañe, me lo favorezca a Tomás y Peligro y a toda su comitiva y a los jóvenes que están acá también. Pues me parece una obra muy bonita, la gestión que está haciendo el alcalde y todo, con toda la gente pobre, con los niños, con la tercera edad. Muy bueno, pues cosa que no habíamos recibido de ningún otro alcalde, la estamos recibiendo del doctor Diego Ramos. Pues de la obra está muy bien, lo que hace falta es como organización de la gente, porque la gente no colabora mucho, pero el resto me parece excelente. Y que se haga nota. Lo que él viene realizando es muy bonito, y si hubiera que votar por él para otro puesto mejor, yo votaría, con mucho cariño, porque le debo muchos favores. Para él agradecerle cosas muy lindas que ha hecho por la pobreza, por el adulto mayor, por la niñez, por todo mundo. Y me parece muy generoso que se acuerda de los pobres. Muchos cogen un puesto y se olvidan de los pobres. En cambio, él ha hecho obras muy lindas en Dos Quebradas y se ha manejado supremamente bien con la gente de Dos Quebradas. Para él, mil gracias, mucho amor. Yo oro siempre por él, que no le vaya a pasar nada, porque hay gente muy envidiosa, que no se tiene contenta con nada. En cambio, él ha sido una persona excelente, genial, buena, para quererlo mucho y que Dios lo proteja y le mande muchas bendiciones. Gracias al alcalde Diego Ramos, los más pobres son escuchados en un municipio donde no se padece el hambre.
Alcalde, hablando de esos recorridos en diferentes municipios del departamento de Risaralda, donde también, digamos, su solidaridad pues ya es bien conocida, queremos resaltar esa última visita que usted hizo al municipio de La Virginia, donde estuvo colaborándole a familias que lo perdieron todo, luego de que ya lo habían perdido todo una vez, por el invierno, por las constantes lluvias en esta oportunidad, en los albergues, 20 familias resultaron damnificadas por el incendio de 20 de estas casas. Pero en ese recorrido, que ya en el programa anterior les presentamos a todos ustedes, pues pasó algo muy curioso al final y fue, digamos, esa posibilidad de conocer cómo se ganan la vida los muchachos que se tiran desde el puente. Y allí, pues queremos también resaltar que usted se sentó con ellos a conocer de cerca su historia de vida. Pues presentémoselas entonces a todos los televidentes. Sí, Liliana, de verdad que uno se aterra a estos jóvenes cuando quieren salir adelante de una u otra manera. Esto es un trabajo también que se puede, lo único es contribuirle o hacerle un llamado a nuestro colega de La Virginia que se una con algunos empresarios, algunas personas a que les consigan un uniforme a estos jóvenes para que los distingan. Todo el turista, todo el visitante allí, porque esto es, tenemos que también reconocer de que esto es un sitio allí en el puente, un sitio muy hermoso. Después de tantas dificultades que ha tenido La Virginia, que año por año se inundaba, hoy por hoy pues ya han pasado dos o tres años, que, o más o menos dos años atrás, y este que ha pasado unas olas invernales y donde no se ha inundado, entonces ha servido mucho pues esa contribución del gobierno nacional en construir estos jarillones. Esto le ha dado una gran solución, pero estos jóvenes pues que tienen obligación, porque ahí nos pudimos dar cuenta que tienen también hijos, a pesar de su poca edad, que no están estudiando, sino que se están consiguiendo la vida de esta manera, lanzándose desde lo alto de este puente. Ellos lo ven como algo representativo para ello y algo artístico, como usted lo acaba de decir, para que el visitante, ese turista, pues se sienta bien. En Colombia hay diferentes formas de ganarse la vida. Muchos son doctores, maestros, ingenieros, bomberos, en fin, cientos de trabajos existen en un país que al parecer no es importante para el Estado. En las calles vemos cientos de personas que día a día salen a rebuscarse la papita, como se dice. Pero cuatro jóvenes arriesgan sus vidas de una forma poco particular para poder subsistir. Cuatro jóvenes estudiantes muy reconocidos, por cierto, en el modo en que se consiguen el dinero. Este es un puente muy reconocido, una vía ferroviaria que tiene un gran historial, que une al Puerto Dulce sobre las aguas del río Cauca. Este puente, deteriorado ya por cierto, se ha convertido en un monumento cultural para el departamento de Risaralda, sirve de trampolín para los más arraigados. Estos jóvenes a diario arriesgan sus vidas para poder sostener sus familias, aunque el ancho y amenazante y tranquilo afluente desciende debajo del puente, su profundidad en tiempo seco es de tan solo 2 metros, estos que sirven para amortiguar una caída de más de 20. La falta de oportunidad laboral, la falta de oportunidad para iniciar una carrera, los llevó a emprender este amenazante trabajo. Y es que muchos se sorprendían con los clavadistas profesionales, pero ellos tienen su técnica. ¿Qué se puede hacer en un país donde se tiene tanta necesidad? Donde no se estudia lo que quiere, sino lo que se puede. Donde las oportunidades son muy pocas y hay hijos que mantener. Aunque para muchos parezca un espectáculo, estos jóvenes a diario ruegan a Dios para que proteja sus vidas y puedan salir de nuevo a flote. Alcalde, volvamos entonces otra vez a todo lo que se genera en el municipio de Dos Quebradas, el municipio industrial, el segundo más importante de Risaralda. En Dos Quebradas se ha trabajado fuertemente en materia de vías para mejorar la movilidad. Avanza definitivamente este proceso, no se queda quieto, cada vez más vías, menos huecos. ¿Está usted trabajando fuertemente para que este municipio sea atractivo para los inversionistas también? Así es, Liliana, porque definitivamente donde no exista buena movilidad para
todos estos vehículos que pasan obligatoriamente también por nuestro municipio en estas tres avenidas, que es la avenida principal, que es la Simón Bolívar, luego la avenida Ferrocarril y la Centro Occidente El Pollo, que es una vía rápida también de carga, donde alrededor transitan 35.000, 39.000 carros todos los días. Entonces, estamos haciendo mucho reparcheo en todas las vías secundarias de nuestro municipio, esperando de que no pase de que se nos vaya a deteriorar toda la malla vial que tenemos dentro de nuestro municipio. Entonces, con obras públicas estamos pavimentando nuevas vías, cambiando pues también todo el alcantarillado, teniendo agua potable, porque no es que vamos a pavimentar una vía y que dentro de seis meses nuevamente la tengamos que romper para volver a hacer un cambio de alcantarillado. No, es porque ya la tenemos totalmente garantizada que va a durar por lo menos 25, 30 años sin tener que volver a hacer un hueco X en todos estos sectores. Vamos a seguir trabajando de esta misma manera, dándole entonces la mejor movilidad a todos nuestros conductores. $3.000 millones será la inversión que hará la administración Dos Quebradense para la recuperación de las vías en el municipio. Entre ellos está la construcción de la glorieta de Macro. Nos va a desembotellar todo este sector de lo que es para llegar a la Macarena, a Limonar, a esta parte de Pueblo Sol, de aquí abajo pues junto del refugio. Todo este lado lo vamos a dar la mejor movilidad. Ya no se necesita llegar hasta la glorieta de Postobón, sino desde aquí arriba se puede llegar por este sector que vamos a entregar muy ligero. También en Vallarta también se está interviniendo una gran necesidad que nos estaban manifestando nuestros líderes de este sector, toda esta comunidad. Lo mismo que en la parte de aquí de Almendros se está interviniendo todo este sector. El objetivo es poder mejorar la movilidad del municipio y facilitarle a todos los conductores el ingreso a sus viviendas. Con la ayuda de los empresarios de la misma comunidad, en cada uno de estos sectores, pues estamos trabajando por autogestión para que nos rindan más los recursos. ¿Cuánto es la inversión de la recuperación de estas vías? Estas son $3.000 millones que vamos a invertir este año, vigencia 2014, y otros 3.000 el próximo año, Dios mediante. También se hará la recuperación de importantes vías dentro de este sector. Alcalde, nuevamente el Banco BBVA pues se compromete, gracias a esa tocadita de puerta, como usted llama, de la alianza como público-privada, para que beneficien diferentes sectores vulnerables. Y en esta oportunidad, como el Banco BBVA se une con kits escolares, alcalde, hablemos de esa alianza que cada vez se fortalece más con este sector del departamento de Risaralda. De verdad, muchas personas dirán, no, es que están pagando responsabilidad social. Pero qué bueno que todas las empresas llegaran a Dos Quebradas a pagar la responsabilidad social, porque esto es beneficio para estas personas que tenemos identificada, Liliana, con más necesidad. En el caso de esta institución, La Ribera, donde hay 135 jóvenes que están estudiando y que sabemos que los padres, sea papá o sea mamá, no tienen con qué comprarle lo que llamamos domésticamente los útiles, lo que llamamos el kit escolar, donde son afortunados estos jovencitos. ¿Por qué razón? Porque es un maletín que trae todos los cuadernos, trae el diccionario, trae la regla, los borradores, los lapiceros, los colores, la plastilina, todo lo que se necesita completo. Entonces no hay disculpa de que el padre de familia de estos sectores, que sabemos que son sectores muy vulnerables y que estos jóvenes estudian con mucho sacrificio, puedan tener todo su equipo para ir o terminar este año, porque aún faltan cinco meses de estudio. De todas maneras, estas alianzas hay que seguirlas
haciendo año por año. Queremos que ellos nos contribuyan a que no sea solamente kits escolares, sino mantenimiento de estas sedes que tienen muchas dificultades con cerramientos, los sitios para ellos hacer el deporte. De una u otra manera, queremos que muchas empresas de nuestro país o que están dentro del mismo municipio y que pagan responsabilidad social en otros municipios de Colombia y que están aquí radicadas, pues que sea aquí mismo, porque hay muchas necesidades en la parte de educación. El BBVA siempre ha estado muy, muy interesado en ver el desarrollo y el crecimiento de los niños. Realmente estamos participando no solamente en los programas, sino a nivel nacional, en todo lo que sea programas de desarrollo para ellos. Tenemos un programa que se llama Niños Adelante, el otro es la entrega de los kits como ramas escolares y el otro es escuelas de emprendimiento. Y estamos permanentemente mirando, entendiendo que ellos son el motor de desarrollo, o sea, los que van a estar con la continuidad para digamos, el crecimiento de la región, y por eso para nosotros es muy importante. Bueno, y desde el lago La Pradera, en el municipio de Dos Quebradas, pues nos despedimos, pero invitando a los que nos sigan acompañando en cada una de estas emisiones. Alcalde, gracias por su presencia. Bueno, de nuevo a usted, a la gerencia de Telecafé también, que fue muy oportuno también en pasados días dentro de nuestro municipio, estar haciendo presencia todo el día, dando a conocer todo lo positivo de nuestra región y en especial pues todos estos talentos que tenemos en deporte, en cultura, en todo lo que venimos construyendo dentro de esta administración, empresa de todos, que se llama Dos Quebradas. Vaya pues ese saludo de agradecimiento a todo el equipo de Telecafé por esa presencia que hicieron dentro de nuestro municipio, en especial aquí en este mismo sitio, el lago La Pradera, un sitio que ustedes tienen que conocer. Muchas gracias de nuevo, un saludo también especial para nuestros amigos del extranjero y a todos los televidentes, nuestro abrazo. Ya sabemos por qué nos ven tanto en el extranjero. A ustedes, gracias por su audiencia. Esperamos contar con ella nuevamente el próximo sábado, 7:30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé, aquí en Dos Quebradas. Un beso bien grande para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Chao.